Ahí está. Dale, para dale, todotes. Dale. Y están con nosotros Bautista Giordano, Candela Barraza y Matilda González. Parte de la bienvenidos, bienvenidos, chicos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Re bien. Me encanta recibir adolescentes porque no paramos de aprender de ustedes. Y me gusta porque están divertidos, ya están planeando el Día del Estudiante, me imagino. ¿Cómo andan? Bien. Re bien, sí, bien. Sí. ¿Bien? ¿Preparados para el 21 de septiembre? Sí, sí, con todo. ¿Tienen planes? Sí. Me gusta. ¿Lo es quieren decir al agro? Gran día, cubierto, ¿no? Sí, juntarme con mis amigas, hacer un ajá, plan chill, así. Y lo poco que chill, en la clase, ¿no? El 21 de septiembre. No, no, no se va. Nada. Y no se va. No, sí, igual sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se va? Sí, sí, sí. Pero sí, es día libre, ¿o pero no? ¿Hacen juegos o cosas o hacen...? Estamos planeando porque en mi escuela siempre se hace como obras de teatro. Claro. Y los otros cursos tienen que ir y nosotros tenemos que actuarles. Bueno, dependiendo de una temática. Ay, sí, qué divertido. Es medio difícil, pero sí. Ah, bueno. Sí, y sí, además sí, ustedes que les encanta actuar, cantar, claro, bailar, están en esa salsa. Sí, sí, vamos sí, a ir con un par de preguntitas porque los dejamos para el final, pero no por eso no son los mejores, chicos. Los estábamos esperando. Y vamos con las preguntas. Una amistad de verdad, pero posta a posta. ¿Cómo tiene que ser para ustedes los adolescentes? Piensen en un gran amigo. Sí, sí, yo digo, para que sea mi amiga o mi amigo, tiene que tener, no sé, plata, ser honesto. Plata, no, por ejemplo. Bueno, rematerialista, no, pero... Y te invita a jugar. No, Cata, no es lo importante. No, ser leal. Leal. Sí, sí, leal. ¿Está? Los sí, dos todo, asienten. Ok. Pulgar para arriba o para abajo en los siguientes temas. ¿Hacerse bien, amigo o amiga del ex de tu mejor amiga? No. Los jóvenes y la política. Sí. No. No, yo no. ¿Cero? No, cero. No te interesa. No. No vanes. Pero centro de estudiantes, por ejemplo, no. 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 Nada. Tampoco. Ok. ¿A vos sí? Sí. ¿Por? Sí, porque creo que es un tema importante que hay que debatir y no creo que esté como de más que los jóvenes debatan de eso. Ok. Ajá. Y usted, señorita, no piensa hablar en toda la entrevista. Se ha venido a quedarse callada, tal vez. Ay, se ríe, hermosa. ¿Qué pensás, los jóvenes y la política? ¿Sí o no? No. No, no le importa. No le gusta. Haters en las redes sociales. ¿Bancan? ¿A quién? A los haters. No, eso no. Cero. Pero sí. ¿Lo han recibido, lo han padecido? ¿Algún comentario mala onda? En mi época estaba mi podio.com, que era tremendo porque era una cantidad... Sí, siempre cuento la misma anécdota. Y bueno, y sí, porque eran nuestros... Y el público se renueva, chicos, dale. Claro. Y los adolescentes le hacen... Ajá. Bueno, que hoy está Instagram, está Facebook, claro, está Twitter, sí, está un montón de cosas que en esa época no estaban. Sí, sí. Claro. Y bueno, ¿ustedes también reciben así como mala onda o no? No. Creo no, que una vez en toda mi vida, pero... Claro. La muy popular. ¿Y qué se hace? Se bloquea. Se bloquea. Claro, sí. Claro. ¿Cómo se vende acá unos años? Con plata. Depende. Bueno, vas a ser mi amiga, podemos ser amigas. O sea, pensar dólares. No, con plata, pero feliz. Oh, claro, sí, haciendo sí, lo que les gusta. Sí, 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 total. Me gustó. ¿Tienen referentes? ¿Alguien que les guste como son, no sé, por ejemplo, Lali? Ay, o de repente una... Sí, mira, total, ¿viste cómo Lali? Todos. Sí, sí. Claro. Pero yo tengo a mi actriz favorita, que es Carol Sevilla. Carol Sevilla, es preciosa. No la tengo a Carol Sevilla. ¿Dónde actúa, por ejemplo? A ver en si la vi. Soy Luna, actúa. Ah, soy Luna, la protagonista. Ajá. Sí. ¿Cómo se llevan con los papuchis, con sus papás? Normal. Viste que todo el mundo dice, uy, la adolescencia es una etapa complicada. Qué plomo los que no hablan. Y encima los padres... Ahora yo estoy del otro lado y le decimos, ¿cómo te fue en el cole, amor? No tengo ganas de hablar. Es que sí, es como complicada la adolescencia, claro, porque es todo como muy conflictivo y más sí, si tus papás tienen como la misma personalidad y el mismo carácter con vos. Sí. Y entonces pueden chocar más, pero claro, nada, sí, se trata de... Ir a bien. Que se pase rápido. Claro. Acá vemos que también vinieron abuelos. Sí, sí, el abuelo se la aguante. Muy bien. Abrazo la banda. Qué bonito. ¿Algún mensaje que quieran dejar para todos aquellos que están mirando el programa? Que por ejemplo, sean adolescentes o estén entrando en la adolescencia y capaz dicen, che, no sé, me he aburrido todo esto, no sé qué hacer, o medio plomo. ¿Qué mensajes les dan ustedes? ¿O tienen miedos? Depende, ¿o se igual sienten inseguros? Y la inseguridad siempre va a estar, uh-huh, obviamente, en todo. Pero... yo creo que no siempre lo malo cae en la adolescencia, sino también hay muchas cosas que te pueden pasar en la adolescencia que en la adultez no. Uh-huh. Y obviamente en viceversa. Pero yo creo que hay que siempre, no sé, hay que seguir para adelante. Un consejo como así que todos lo tienen que tener es que hagan un deporte.
Ah, me gusta. No importa qué hagan, si están muy ocupados y no hacen un deporte, hagan un deporte porque reayuda en el estudio, en la autoestima, en la felicidad, tipo cómo estás vos, anímicamente te ayuda un montón. Qué bonito. Qué bueno. Fuerte el aplauso. No, somos los genios. En el programa. Me encantó. Gracias, preciosos. Gracias. Muchas gracias.